En el pasado Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad 2016, participaron diferentes actores, dando a conocer sus aportes en movilidad. Smart Cloud es una compañía aliada de la Federación Colombiana de Municipios para la modernización tecnológica de cada territorio de nuestro país. Es una herramienta que ayuda al diagnóstico de la situación global de un territorio, orientándolo hacia las alternativas más efectivas de solución. Smart Cloud también estuvo en el sexto encuentro de autoridades de tránsito, transporte y movilidad. La federación ha creado Smart Cloud, que tiene un objetivo específico: promover y garantizar el desarrollo y la modernización de los municipios. ¿Cómo lo hace? A través de la oferta de servicios para toda la tecnología de la gestión municipal, de tal manera que los municipios, pequeños o grandes, sin importar su tamaño, hacen accesible la posibilidad de tener la más moderna tecnología en servicio del municipio. Smart Cloud provee absolutamente todo. Provee los aplicativos como servicio, las telecomunicaciones, pero también provee los dispositivos, las cámaras, los sensores, en un esquema en el cual el municipio no tiene que comprar ni tiene que preocuparse por el mantenimiento, porque todo lo recibe a través de un servicio. El primer paso es hacer un registro a través de la página de Smart Cloud, en el cual se le van a preguntar sus necesidades principales, las características de su municipio y el interés de su administración en desarrollar el municipio. ¿Cuáles son los puntos de su plan de gobierno, de su plan de desarrollo fundamentales para empezar por esos puntos? Es un trabajo que se hace en conjunto, Smart Cloud con el municipio, hacer todo ese desarrollo. Ese es el primer paso, estar inscrito. Con esa información de inscripción en adelante, lo que se hace es un análisis y ya la evaluación de cuáles son las soluciones que necesitan estar incorporadas dentro de esa solución, que mediante un convenio interadministrativo posteriormente empezarán a recibir en operación como solución. Depende claramente de cuáles son las necesidades y los objetivos de cada uno de los municipios. Smart Cloud puede solucionarles los problemas desde la gestión y administración de la alcaldía en general, su presupuesto, pero puede llegar a temas como la salud, la educación, el tránsito, con todas las soluciones. En realidad es un modelo de ciudad inteligente, que lo hemos denominado nosotros territorio inteligente. La Dirección de Tecnología de la Información de la Federación Colombiana de Municipios también hizo presencia en la sexta cumbre. Intercambio de conocimiento, grupos de trabajo e integración de los secretarios de tránsito a nivel nacional son algunos rasgos que caracterizan esta red de aprendizaje e interactividad. Es así como a través de una aplicación se conecta a una red social de gestión local, facilitando la administración de las entidades territoriales. La comunidad es un ejercicio que viene realizando la Federación Colombiana de Municipios, en especial la Dirección Nacional CIMIT, en conformar una red de aprendizaje, una red social de gestión local municipal en el ámbito de las autoridades territoriales de tránsito. En esta comunidad van a encontrar principalmente dos grupos de trabajo, unos grupos de trabajo de intercambio de conocimiento, de intercambio de información, de integración e integración de los secretarios de tránsito a nivel nacional. Allí pretendemos discutir problemáticas, contexto de lo que sucede en el territorio, contexto de lo que sucede en cada Secretaría de Tránsito, los problemas, dificultades e incluso la aplicabilidad de la ley en el marco del ejercicio de la autoridad que los embistieron al momento de ser Secretario de Tránsito. Nuestra idea es que a partir de la interacción, del compartir conocimiento, de generar una comunidad de práctica, una comunidad de compartir experiencias exitosas, una comunidad de compartir conocimiento, de integrar saberes, de integrar conoceres, podamos construir conjuntamente una mejor actuación en términos de las autoridades de tránsito a nivel nacional. La forma de registrarse, hay dos formas. Una es por medio de la web. La página es comunidad.fcm.org.co y el otro medio es por los smartphones, donde vamos a encontrar en Play Store y en App Store por el nombre de Comunidad FCM. Para registro, en la plataforma al ingresar se encuentra una pestaña donde dice registrar, coloca su nombre, correo, contraseña, acepta el contrato y le dice aceptar. Inmediatamente les va a llegar un correo, bueno, al email que se registró, y para terminar el proceso de validación de la cuenta. No tienen usuario y contraseña que les debió haber llegado a las cuentas de correo de cada uno de los secretarios de tránsito.
Pueden escribir a comunidad.autoridad.tránsito@fcm.org.co o pueden llamar en la ciudad de Bogotá al 593-4020, extensión 7000. Ahí los comunica con la línea de atención TIC de la Federación y les pueden dar una asesoría de orientación de qué va a ser. También mandaremos o enviaremos por correo a todos los secretarios que no vinieron después del evento un recordatorio de la posibilidad de inscribirse con su usuario y su contraseña, se pueden automáticamente inscribir y hacer uso de la plataforma. Directores, secretarios y agentes de tránsito también tuvieron una voz en el 6º Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad 2016. Nosotros hoy tenemos un proyecto muy importante que es el proyecto de patrulleritos y que lo estamos llevando a todo Colombia. Estamos hablando en los colegios, en las empresas, haciendo campañas de seguridad vial. Tenemos 200 niños patrulleros en el tema de la seguridad vial que nos apoyan en el tema de la educación vial, docentes preparados para el tema de la seguridad vial. Es decir, es todo un complejo de planes estratégicos que en conjunto estamos trabajando para que hayan menos accidentes de tránsito. Tenemos un excelente cuerpo de agentes de tránsito que nos ayudan también en ese tema. Creo que ahí estamos en una gran tarea en el tema de compartir con, inclusive con otros municipios en Colombia, cómo Itagüí ha venido trabajando ese tema. Se va a realizar la primera semana de la seguridad vial, la cual tenemos como prioridad salvar vidas. Nuestra campaña se llama Tu Ángel en la Vía y se va a traer unos equipos que permiten concientizar de una forma didáctica y psicológica a todos los niños, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día los muchachos no han tomado conciencia de la importancia que es conocer las señales de tránsito. Actualmente estamos iniciando con unas campañas. Es una campaña que se llama Yo Tomé Conciencia y tú, ¿qué estás esperando? Acompañada de la campaña Yo Me Comprometo con Puerto Boyacá. Consiste en que funcionarios de la Inspección del Tránsito y Transporte, en compañía con la Policía Nacional, porque en Puerto Boyacá contamos con convenio de tránsito urbano de la Policía Nacional y los agentes de tránsito. ¿Cuál es la campaña como tal? Nosotros, el personal uniformado les requiere los documentos. Si hay lugar a una orden de comparendo, le decimos a la persona, te cambiamos la orden de comparendo porque tú firmes un acta de compromiso con Puerto Boyacá, donde te comprometes a respetar las normas de tránsito, a ser ejemplo vial y amar a Puerto Boyacá. Las personas firman y adicionalmente autorizan se les tome una foto. Les cambiamos el comparendo por una foto. La foto la subimos a las redes sociales y en el programa institucional de Puerto Boyacá. La Secretaría de Tránsito del Agua y Virico está en un proceso de recién habilitación por parte del Ministerio de Transporte. Fuimos clasificados en categoría A y actualmente le estamos apuntando al tema de seguridad vial. Tenemos proyectado trabajar con todas las instituciones educativas, crear conciencia, que es uno de los planes que tenemos como administración y como organismo de tránsito.